Muy buenas tardes a todos, ya estamos de vuelta en este espacio de análisis, de reflexión, pero sobre todo de charla sincera y directa. Hoy nos acompaña en Café Milenio Santiago Tabuada, alcalde de Benito Juárez y aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bienvenidos, gracias. Santiago. Gracias. También nos acompaña en esta mesa Elisa, Salvador, Jaime, Víctor, Carlos, bienvenidos todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Oye, pues te quiero preguntar, porque bueno, está muy movido y eres aspirante a la jefatura de gobierno. ¿Cuál es el método para, para elegir al candidato que está eligiendo el frente? Eh, ¿Quién acredite los mejores resultados, la reelección, ir en las encuestas adelante? ¿Cuál tú crees que deberían ser las reglas a, correctas? A ver, yo más allá de hablar de un método, yo sí quiero poner en la mesa requisitos y características muy puntuales. Y sí tiene que ver con la competitividad tiene que ver con los resultados de gobierno, pero yo añadiría un tercero, que afirmemos que pase lo que pase y el resultado que pase, nadie se va a ir. Porque esa tiene que ser un requisito que nos quedemos en el frente. Y tiene que ser un requisito porque tenemos que luchar por un proyecto opositor en la ciudad, porque a esta ciudad le urge un cambio. Esta ciudad lleva 26 años con el mismo grupo político y ahí están las mismas zonas de la ciudad con los mismos problemas de agua, con los mismos problemas de inseguridad, con los mismos problemas en salud. Y por, por, por eso yo pongo en la mesa, más allá de hablar de métodos, porque eso, insisto, es un tema que le va a tocar a los partidos. Y, y, yo, y yo voy a ser muy respetuoso porque si yo pongo algo y termina pasando ese, van a decir que yo lo hice. Entonces, yo voy a respetar los tiempos que ponga el PAN, el PRI, el PRD, eh, pero creo que hay tres características que tenemos que poner en la mesa que quien quiera abanderar al frente en la Ciudad de México cumpla con estos tres requisitos. Pero sí hay un, un empuje que están dando alcaldes y simpatizantes, sobre todo el PRI del PRD, diciendo que hay que definirlo ya claro. y que eh, no lo dicen directamente, pero que no tenga el método un destinatario favorito. No dicen Santiago no, Taboada, no, no, aunque claro. podrían decirlo. No, no, ¿Qué no, le dice no, a, a estos a ver, personajes? Yo, yo lo he dicho con mucha claridad. Eh, el tema del método, el tema del acuerdo político, el tema de, de, estas, de estos abanicos que se han abierto para definir. Pues claro que tiene que haber un método de competitividad y tiene también que ver un, un elemento fundamental que tiene que ver con los resultados. Sí. Y no es que un tema de, de que vaya dirigido alguien o no. Yo creo, por ejemplo, que el método que se ocupó ahorita para definir en Yucatán, pues tiene que ver con un tema de competitividad. Y eso creo que vale. Porque a la hora de ir a una campaña, una campaña muy dura, pues también tenemos que hacer contrastes de resultados. Aunque okay, ahí no pasó lo que usted menciona, no hubo de un acuerdo no y ya renunció. Lo que pasa es, es que yo, yo te digo una cosa. Es que ahí sí hubo un acuerdo. Uh -huh. Se tomaron decisiones distintas o a lo mejor asuntos con las dirigencias. Sí. Pero claro que hay un acuerdo político en, en, en los tres partidos, precisamente en términos de quien lleve gobernatura, sede Senado. Pero eso sí es algo no. que está... Eh, las decisiones personales sí, ya. son otras. Oye Santiago, y en ese sentido, en ese tercer punto que dices, en la dedicatoria, que alguien se quede, ¿va para alguien en específico no. de todos los que han levantado la voz? Eh, Rubalcaba, Sandra Cuevas, ¿para alguien en específico no, va ese mensaje? No, yo creo que es por, eh, es por un tema de congruencia, porque no puede uno querer, querer ser beneficiario de algo si no está dispuesto a que en el caso de que no sea, no aportes. No, no se trata de, ya no juego, me llevo mi balón, ¿no? Y se quedan sin partido. Eso, en eso yo no creo. Eh, yo creo que una de las cosas que te tiene que definir en la vida y sobre todo en la vida política es la congruencia. Uh -huh. Yo he sido durante 20 años de mi vida política un político opositor de la ciudad. Uh -huh. Y en los tiempos más complicados de ser político opositor en la ciudad, y te hablo, me tocó el desafuero, uh -huh. y me tocó los mejores momentos de Marcelo, y me tocó el efecto Mancera. Y nos tocó el efecto Andrés Manuel y resistimos y aquí seguimos. Y tan rápido pasa esto que hoy en día es el momento más importante de la oposición en la ciudad, después de tantos años que el mismo grupo político la ha eh, dirigido y ahí están los resultados. No está cerrada la posibilidad en el 24, porque tú nos decías alguna vez que hasta puede haber buenos golpes, porque ahora sí hay una buena, vamos a decirlo, probabilidad de vencer. Al partido gobernante. A ver, va a ser una elección durísima. Pues ellos ya demostraron cómo han operado las elecciones de los estados, cómo han operado este. Inclusive, a ver, la misma ciudad. Lo que pasa es que a lo mejor, como el resultado fue distinto, nadie se acuerda cómo estaban los servicios este, desbocados por los candidatos de Morena en la Ciudad de México. Denuncias ante el instituto de cómo veías camiones de servicios urbanos a trabajadores del gobierno haciendo propaganda en alcaldías como Tlalpan, en Álvaro Obregón, en Coyoacán, inclusive obligaron a renunciar al alcalde en Coyoacán, recuerden a Manuel Negrete, uh -huh. para poner a alguien de Morena. Y entonces, sabemos nosotros a qué estamos, a qué le estamos tirando. A una elección muy dura, pero también con gente muy cansada en esta ciudad, porque en esta ciudad hoy no funciona casi nada. ¿Cómo van ahora en el frente en la Ciudad de México? Sucedió. Eh también con Morena en las corcholatas es decir, la discusión en este proceso tan largo para elegirlo pues eh, ahora tenemos a un Marcelo molesto ustedes en la ciudad, vemos a una Sandra Cuevas que lo comentó aquí mismo, que no la han apoyado que ustedes la apoyaron muchísimo a un Rubalcaba, empezaron con muchísima unión, estaban en todos los eventos, se tomaban la fotografía ¿ahora cómo están? ¿están unidos? ¿no están no, unidos? No, a ver, yo te voy a decir una cosa claro, el tema de aspirar y de tener aspiraciones, pues naturalmente genera, digo, hay que decirlo, pues fricciones. Por eso para mí tiene que ver y tenemos que visualizar el proyecto. Porque claro que en la lógica de querer ser, pues compites. Y yo creo que no hay que tenerle miedo a la competencia. Yo creo que no hay que tenerle miedo a debatir y a discutir. Y siempre creo pensando en una cosa. En que el, el problema no está en el frente, el enemigo está en. Eh, ahora sí, el enemigo está en frente, ¿no? Y yo también digo una cosa, porque a veces somos muy duros entre nosotros, somos prácticamente eh, muy cu cuestionados o cuestionables, ¿no? Entre, entre las acciones de uno u otro, nuestras aspiraciones de uno u otro. Y a veces con, la, con, con el gobierno, con quien es nuestra oposición en este caso, a veces nos tiemblan las rodillas como gelatinas. Y hay que decirlo de manera muy clara. Este frente tiene que decir y plantear muy claro los retos de la ciudad. Una ciudad, y lo digo con mucha claridad, que el 71% de quienes aquí vivimos nos sentimos inseguros. A ver, ¿de qué hablan de resultados en seguridad? Santiago, pero creen que tienen realmente oportunidad, sabemos y vemos y vimos las elecciones anteriores, el terreno que ha ganado la oposición, cómo se divide el mapa de la capital, ¿no? Se parte prácticamente. Eh, pero ha reaccionado también Morena, han reaccionado Morena y sus aliados y por ejemplo, pues está esta aspiración de García Harfush que indican tiene niveles de popularidad altísimos, que tiene el tema de la seguridad y que más bien... Ahí va a ser la contienda interna la que decida si va a ser él o no o si van a considerar nada más el tema de la popularidad. Pero parece ser que lo quieren para jalar votos incluso para Claudia Sheinbaum. No va a estar nada. Nada. Yo tiene la oportunidad real. Por su, a ver, con un candidato ta, tan es así popular que aquí en una mesa alguien habló de los de los actores políticos de Morena que Omar era rompas en caso de emergencia. Sí, lo dijo. Es decir, el propio. Eh, Bejarano. Bejarano, a, a, a Bejarano. Aquí, aquí el tema. Es que, el... claro, lo ponen en mesa porque están viendo lo mismo que nosotros estamos viendo. Y no, se, y, y no solamente, claro, las mediciones ahí están, los resultados ahí están, pero tú volteas a ver, tú caminas la ciudad, tú estás, si estás realmente viendo más allá, ¿no? De lo que, de lo que pudiera ser una percepción o, o, o una coyuntura, te das cuenta. Sí, o el de, efecto de, peña, Claro, ¿no? lo, 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 de, lo desgastado ah, que, que las está. Y la foto. Lo que está desgastado. Tú pregúntale a la gente hoy de Tláhuac. ¿Cómo se siente con su policía? O pregúntale a la gente de Iztapalapa y la Sierra de Santa Catarina, ¿cómo se siente de cuidado? ¿Cómo, ¿Cómo siente el tema de seguridad? No sería el problema número uno en la Ciudad de México. Y por eso hay que debatirlo y hay que decirlo. Y por eso hay que enfrentar, y lo digo con mucha claridad: esta candidatura tiene que ser sin miedo. Alcalde, y el fantasma de las declinaciones que parece haber manchado eh, el proceso de selección de Xochitl, ¿cómo detenerlo? Porque quedó la impresión de que era la decisión de las cúpulas o de un empresario que fuera Xochitl y los demás se bajan. Tú eres el candidato de las eh, cúpulas de... de a frente? Ver, yo te lo digo con mucha claridad, tengo una trayectoria propia en, en mi partido, no lo voy a negar. Tengo, obviamente, y he sido un político muy abierto con, con políticos de los otros partidos, ¿no? Tengo relaciones personales que he construido con muchos de ellos en otros momentos de mi vida, ¿no? Siendo diputado local, diputado federal. Y yo, como lo he dicho, por eso pongo, pongo tres características y yo creo que el tema de lo de Sochil, de este asunto de las declinaciones no 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 yo creo que más bien hubo un reconocimiento a una candidatura que, que tiene potencia ¿por qué? porque lo, lo otro fue una simulación desde hace tres años nos las habían cantado Beatriz y viste no la... se veía muy contenta en su declinaciones yo, yo creo que al final eh... De la, de la gran mayoría de, de, los, de los actores políticos que declinaron, eh, lo vieron también con esa oportunidad. También hay que hacer mucha política y también hay que hacer mucho, mucho acuerdo. Pero me parece que eh, esa lógica con la que se llevó a cabo el proceso, sin duda con mejoras, creo que tuvo al final un, un, un resultado positivo, ¿no? la gente también ve a Xochitl con, esa, con ese entusiasmo eh, ha aguantado. tan los tiene preocupados porque si fueran los resultados que luego ellos publican de casi, casi 120% a favor de ellos, ¿no? Este, no, no estaría el estado haciendo lo que está haciendo. Y hablando de Xochitl, ¿cómo va a jugar ella eh, justamente en la Ciudad de México? ¿Cómo les beneficia, no les beneficia? ¿Cómo la ves? ¿Cómo les, las, les apoya, no les claro. apoya? A ver, yo creo que es importante porque esto es como en el fútbol, hay que tener una gran alineación. Y me parece que Xochitl contribuye a tener una gran alineación para la ciudad. Una alineación que claro que va... Eh, que importa mucho tener un buen candidato presidencial, porque yo lo he vivido, cuando a veces no tienes un buen candidato presidencial o de jefe de gobierno, te empiezas a, a complicar o, o empiezas... ¿Como a, quién? Bueno, yo he sido Bye. candidato sí, sí, sí. en 2012 sí. y en 2018 y... O sea, pongo okay. José eh? Vázquez Mota. No, vamos pero no no, 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 Josefina, lo que pasa es que hay efectos, como fue en su momento el efecto de Andrés Manuel, como fue el efecto de Mancera, que que el problema es que a veces desde lo local termina resistiendo. Yo voy a poner un dato. En Benito Juárez, en el 2018, Andrés Manuel le gana a Ricardo. Y yo le gano a Andrés Manuel por 40 mil votos. Es decir, por eso importa y por eso sí ayuda. Pero de... sí existe diferenciación del voto real. En la ciudad, claro. La ciudad, la ciudad es una ciudad sumamente politizada. En ninguna alcaldía que ganó la oposición, que fueron varias, que fueron por lo menos cuatro, eh, Ahí ganó Andrés, salvo en Benito Juárez, mm. en el caso de, 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 de conmigo. Pero hay que reconocerlo, en la ciudad la, la, la gente está informada, la gente está politizada, la gente está clara en qué es lo que busca para su ciudad y un poco haciendo eh, haciendo respuesta es. Claro que importa tener una candidatura competitiva en la presidencia de la República, una buena candidatura también en la jefatura de gobierno y 16 muy buenas candidaturas que te permitan las alcaldías, más el Senado, irte, a ver, ahora sí como yo digo, con el cuchillo entre los dientes, ¿eh? así veo esta, esta elección. Y, y creo que y, abona. Y si había pluralidad, porque se habla que hay un grupo político muy fuerte del Partido Acción Nacional, donde se menciona a Jorge Romero, actual de los coordinadores, coordinador de los diputados. Exalcalde de la Benito Juárez. Exalcalde de la Benito Juárez, involucrado en este tema del... Carter inmobiliario que al ratito también claro. eh, abordamos. Este grupo decían que no dejaba pasar a Xochitl y que por eso Xochitl no pudo ser la aspirante a la jefatura de gobierno de la ciudad y que bueno, salió lo de la candidatura ah. presidencial y que eh, se puede ese lado mejor. ¿Existe realmente este grupo ¿Es realmente tan fuerte y van a van a monopolizar la, la, a repartir las, que, las candidaturas? Yo, yo creo que quien te lo puede decir, porque aparte lo dijo públicamente en la plenaria de los diputados del PRD fue Xochitl. Uh -huh. Y ella eh, te puede decir de viva voz cómo el planteamiento, porque yo tuve pláticas con ella y Jorge tuvo pláticas con ella, era ¿quién es el más competitivo? A ver, nosotros queremos ganar la ciudad. Yo, yo se los quiero decir con mucha claridad, yo no quiero ser solamente el candidato de esta ciudad. Yo quiero ser el jefe de gobierno de esta ciudad porque se trata de que la gente elija, no solamente al panista, al priista, al perredista, sino a quien quiere. Que, esta, que, que guía a esta ciudad para que esa gente viva mejor. Ese, ese asunto lo tenemos y, y, y es uno de los puntos que yo también quiero traer a la mesa. No solamente se trata de ser el, el candidato de la oposición, ¿Sí? sino que se forme la gente en la ciudad que quiere que el metro funcione. Que, las, que los hospitales generales de esta ciudad, Joco, Valbuena, el general de Tláhuac, no te programen una operación un año después. No, eso es seguro, y que haya o sea, medicamentos, pero, que haya pero, seguridad, ese es, pero, pero eso ha pasado 26 años, Carlos. Eso ha pasado 26 Alcalde, años. Pero, ¿qué estrategia vas a seguir? Porque eh, eres fuerte en Benito Juárez, te has eh, reelecto eh, ahí con una popularidad muy fuerte, con buenos números. ¿Cómo vas a entrar a Iztapalapa, Gustavo Amadero, a zonas populares donde el PAN y la oposición no han logrado permear y donde se dice que que incluso tú por tu perfil no puedes entrar a esos. Pues mira, yo eh, platicarte. Yo ya llevo mucho tiempo eh, en este, porque aparte lo he dicho públicamente, no es algo que esconda. Yo desde hace más de un año eh, levanté la mano y yo he venido haciendo trabajo político precisamente en estos lugares de la ciudad, en donde pues creo que nunca había habido un evento de un, eh, de un aspirante de Acción Nacional en Coautepec, por ejemplo, en Gustavo Madero. Y ahí tuvimos, y a pesar de que la alcaldía mandó a reventar el evento, la, los vecinos nos defendieron. Y así como en la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa. O sea, no, no desconozco esos lugares, he estado ahí. Y te voy a decir una cosa: lo más importante es el mensaje que te termina dando la gente. En la última reunión que tuvimos ahí en Iztapalapa, nos decía, nos decía la gente: solo le queremos pedir un favor. Que mi colonia esté igual de bonito que las de la Benito Juárez. La gente en esta ciudad aspira, a Salvador. A tener mejor calidad de vida. Y no puede seguir condenada, y lo digo con mucha claridad, a que dependiendo en dónde vivas, ese es el servicio público que te toca. Eso me parece que ha sido lo más desigual. Eso es lo que hay que atender en la ciudad. Pero si sí sientes que, que te han atacado a ti por tu aspecto, por ser no. güerito, de color. La que verdad dice, es mira, no puede entrar esa hasta a la, hasta a la, hasta no, a la me, gama, no, pero a ver, no eso puede... es a lo mejor una, en una discusión eh, o en un señalamiento político. Pues yo he estado ahí. A ver, yo llevo 20 años, digo, no solamente en Benito Juárez. ¿Mm? Me ha tocado hacer campañas en toda la Ciudad de México este y sobre todo en, en los lugares que comenta Salvador. Yo tengo hoy una actividad presente y permanente, eh, porque aparte en, en esta definición también, ¿en dónde tenemos que ir? Nos quedamos a tres puntos de Gustavo Madero. Sí. En Iztapalapa... Ni en Iníquico fueron 50 sí. mil, ¿no? Pero, pero fíjate otra cosa, eh, mil votos. Mm, mil votos, perdón, sí. Pero fíjate otra cosa muy importante. En Iztapalapa ni con el efecto, Fox. En Iztapalapa ganamos dos distritos. ¿eh? En esta Iztapalapa que hablan de que es impenetrable... Dos distritos. Y ahí están las votaciones. Pero, ¿cómo lo ha hecho Clara Brugada? A ver, yo. Es que. No, no, claro, hay claro. Hay como referencias de que. Uh -huh. asustado, ella, ella se. Ella se religió. Uh -huh. eh, me parece que eso también es un. Es un elemento que hay que reconocer. También no sé. Uh -huh. y yo Pero yo también cuestiono otras cosas. Iztapalapa sigue siendo una de las alcaldías más desiguales. Y, y, e insisto, con demasiados recursos públicos. Porque no solamente la, ha sido un tema de la alcaldía, ha sido un tema del gobierno de la ciudad y yo reconozco acciones que se han podido hacer, pero en verdad, no, no en las avenidas principales. Tú recorres realmente la alcaldía y en las mismas zonas donde ha faltado agua o en las escuelas públicas de Iztapalapa, sigue, sigues viendo y viviendo tragedias todos los días. Y, y es un tema en donde yo también te quiero contrastar. Yo tomé la decisión desde el día 1 de meterme a, a combatir esta desigualdad y no tiene que ver con quien viva o no en Benito Juárez. Pero haber rescatado las estancias infantiles en 2019, el 90% de los alumnos de las estancias infantiles en Benito Juárez no viven en Benito Juárez, pero pues son de mujeres trabajadoras de la ciudad. Y en la Alberca Olímpica o en el Joaquín Capilla, quienes van a esos deportivos públicos, el 70% no vive en Benito Juárez. Y, el, y una gran parte de la matrícula de las escuelas públicas de Benito Juárez no viven en Benito Juárez, ¿Eh? pero sí hay que generar el piso y hay que emparejarlo. Santiago. Ahora, la, la ciudad está dividida. ¿No? Eh, en el 21 se dividió eh, a la izquierda y a la derecha, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde crees que está la disputa de esto? En la clase media, porque parece muy claro que la clase baja, ni, ni hablando de la izquierda, la tiene Morena y, eh, y la clase alta la tiene... Eh, el frente, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde está la disputa? ¿Está en la clase media? ¿Es donde ustedes van a pelear? No, a ver, ¿Y donde también Morena va a pelear? No, no, no no creo que solamente la disputa esté en la clase media. Y lo digo con, con, con claridad: la disputa en la ciudad también está en la gente que desde hace muchos años no vive mejor y no tiene mejores <laughs> oportunidades. Y la disputa sí está en cómo hoy la gente más necesitada de Tláhuac hace dos horas para salir al periférico. Y a esa gente con la que platicas y por cierto a la que los servidores de la nación los amenazan, están cansados de seguir viviendo así. Y me parece que el tema, la gran disputa está en cómo, cómo quieres vivir los próximos seis años tu ciudad. Ya, ya ni siquiera, o sea, ya también hasta renunciamos a la actividad nocturna. Ya salir de noche en la ciudad es un problema. Ya hoy en día, bueno, simple y sencillamente, ve los números de feminicidios, ve los números de violación. No me pueden decir que han atendido a las mujeres de esta ciudad. Y, y por eso no, yo no vería en este asunto. Así nos quiere poner el gobierno. Eh, los ricos contra los pobres o la clase media, no es cierto. Esta tiene que ser una elección de que quienes quieran mejorar su calidad de vida van a estar y van a querer pero, estar. Presos. Pero ahí, la, por ejemplo, después del 2021, la clase media se vuelca a las urnas castigando. Uh -huh. las políticas públicas aplicadas durante la Correcto. pandemia de COVID. Que por cierto ahora Hugo López Gatell sí. está buscando ser sí. candidato. Me imagino que ustedes en la oposición recibieron eso con bastante pues alegría. Hay tres problemas en la ciudad. La seguridad, la salud y el metro. Solo nos falta que en la terna venga Florencia Serranía. ¿eh? Ahora, <laughs> regresando a la, a la parte central hora, ahí. Para... Si la clase <laughs> media se vuelca <laughs> como voto de castigo <laughs> en el 21 Ah ya pasa. Y abonando sobre la pregunta de, de Oscar, el voto clave para ustedes está en la clase Sin... popular. Ahí es en donde ustedes tienen que hacer poder generar ah. una, digamos incidir para llegar a las urnas con una ventaja. ¿Cómo pues lo vas a lograr? A ver, yo te, yo te voy a decir algo y voy a poner un ejemplo de lo que ocurrió en el 2018. En 2018 se decía, bueno, no, es que la maquinaria que tiene el gobierno de programas sociales, ¿se acuerdan? Del gobierno de la ciudad. Uh -huh. ¿Qué pasó? Bueno, ni las alcaldías que tenían mayor número o cantidad de programas sociales las ganó el PRD. Porque hay un momento en donde la gente se cansa, Víctor. Hay un momento en donde la gente, yo, yo creo en los programas sociales. Nada más que a la gente hay que darle una cosa adicional que tiene que ver con mejoras. En, en cosas muy puntuales. Y déjame darte un ejemplo. La pensión de los adultos mayores en la Ciudad de México. Es algo que se tiene que, que sostener, que aparte es ley, que nadie está discutiendo. Pero la mitad de la pensión, y ahí están los estudios, y pregúntenle a la gente, la mitad de la pensión se la gasta en medicinas. Entonces, ¿en dónde, vamos, ¿en dónde vamos a tener o dónde vamos a plantar este asunto de que... Hay que, hay que emparejar a los desiguales. ¿En qué momento? ¿En qué momento si alguien que vive con esa pensión, que renta un cuarto en la colonia Guerrero y que de ahí se traslada y que no tiene una familia que le puede echar la mano? Entonces, hay un planteamiento que yo hago. Claro que sí, hacia allá. Y claro que una beca para empezar. Pero hay que regresar a las escuelas dignas. Claro. Que los chavitos tengan donde sentarse. Que los chavos, hoy, a ver, haciendo una de las, de las cosas que hemos venido haciendo desde el 2019 de arreglar las escuelas, 50 años una escuela que no tiene un arcotecho, 50 años, por Dios. ¿Qué, ¿Qué quiero decir de esto? Bueno, yo tengo dos hijos y claro que a mí me, cuando un papá me dice, oiga, le agradezco por arreglar los baños de la escuela. ¿Y sabes por qué fue esa, esa gratitud? Porque me dijo... Es que mi hija el curso escolar pasado tuvo infecciones de vías urinarias porque se aguantaba de la casa en la escuela. Si eso no te prende los focos y dices a ver en la ciudad las cosas no las han hecho bien y eso es precisamente donde tenemos que abrirle los ojos a mucha gente que primero no va a perder ni un solo programa social al contrario lo que queremos es que lo público sea digno y de calidad Santiago qué tan conocido eres a ver si me permites. es que me parece que la sí. pregunta va porque bueno responde pero también qué tanto margen tienes para crecer o no qué, claro. tan, ¿qué tan conocido es para la encuesta que se va a aplicar a ver, en, 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 aplica la en algunas en algunos eh, sondeos en algunas encuestas hoy hoy tenemos un grado de competitividad muy alto. En, en, como candidato al frente y por supuesto que también falta hay un tramo importante para, para crecer pues para eso son también las campañas para contrastar para conocer pero hoy te puedo decir que hay muchas muchas mediciones que nos ponen en condiciones de muchísima competencia ante el gobierno y, y yo también lo que quiero decir es yo no voy a dejar de, de poner el pie en el acelerador ¿eh? esta elección va a costar en términos de desgaste, un poco lo que decía Víctor, de, de qué te esperas, ¿no? Yo me espero todo. En algunos eh, sondeos, en algunas encuestas, hoy, hoy tenemos un grado de competitividad muy alto en, en, como candidato al frente. Y por supuesto que también falta hay un tramo importante para, para crecer. Pues para eso son también las campañas, para contrastar, para conocer. Pero hoy te puedo decir que hay muchas, muchas mediciones que nos ponen en condiciones... De, de muchísima competencia ante el gobierno. Y, y yo también lo que quiero decir es: yo no voy a dejar de, de poner el pie en el acelerador. ¿eh? Esta elección va a costar en términos de desgaste un poco lo que sea Víctor de, de qué te esperas, ¿no? Yo me espero todo. ¿Qué pero es todo? Todo, o sea, a ver, to, todo el aparato, todo, 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 lo, todo lo que tiene que ver con con amenazas, carpetas de investigación. Por supuesto, mira, yo no hay candidato más observado ni que le hayan pasado más el escáner que a mí. Que o a usted por el tema pero este por ese del... tema, pero no, es que no tiene nada que ver con, yo sé a, a qué sí. tema vas, pero te voy a decir, todo lo que me han escaneado, sí. se han inventado cosas tan graves uh -huh. como el secuestro. Tengo 16 carpetas. A ver, son locuras uh -huh. de secuestro, te las enseño. Digo, lo he hecho público. Sí. Inclusive en algunos casos, Carlos Jaime, me, uh -huh. me, han, me han podido dar el espacio. Ese es el nivel de miedo. Pero yo estoy dispuesto a todo porque, mira, ya me revisaron la Contraloría, la UIF, el gobierno. Nada me ha encontrado, ni a, me va a encontrar. ¿A qué, a qué atribuyes, eh, alcalde, al escuchar tu, tus eh, posicionamientos? Que Andrés Manuel López Obrador esté tan bien posicionado en las encuestas, Claudia Sheinbaum también, eh, que la intención de voto esté eh, favorable para los aspirantes eh, de Morena. Estos señalamientos que haces, que son, eh, digamos, los señalamientos del panismo tradicional, ¿por qué no permean eh, en la población? A ver, yo te voy a decir algo de la ciudad y algo que he visto. Si en un lugar el presidente tiene una aprobación baja es en la Ciudad de México es una de las entidades que tiene la aprobación más baja es más si tú ves la revocación de mandato del presidente de los lugares en los que tuvo más resistencia a su revocación con todo y que y con que fue un, un partido en una cancha de frontón no este fue la ciudad de México yo hoy digo más allá de lo que pasa en el país yo lo que lo que hoy veo y lo que hoy estoy leyendo es que en la ciudad de México el presidente tiene mucho más rechazo que en, que en el resto del país. Y, y no es porque los señalamientos no se traduzcan o no, o no, se, eh, o no se puedan eh, visibilizar. Me parece que tan visibles son que en el 21 no la vieron. Es decir, en el 21 ya habían repartido... Todos los programas que hoy siguen repartiendo, ¿eh? Pero ¿qué ven los, los que responden las encuestas que no ven los panistas? Porque estas 13 o 15 puntos. No, a ver, abajo yo, yo te voy a decir... Harfush. No, no sé, hay algunas otras que nos ponen, pero más allá del tema de las encuestas, creo que también hay un dato fundamental en ellas. ¿Cuánta gente no está queriendo responderlas? Y son más de 15 puntos. Uh -huh. De esa gente que no sabe o no quiere, porque también... Si día y noche te están tocando la puerta y dicen, tú te mueves y te quito el programa, tú no vas a la marcha y te quito... Y eso está pasando, ¿eh? Les condicionan las pipas de agua, sí. les condicionan el acceso a los programas, les, les condicionan las becas para sus hijos. Y ahí por eso ves los monumentos a la revolución y Palacio de los Deportes, llenos de esa movilización de gente a la cual dice, pues si no voy, no me toca agua. Y, 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 y yo si no llega una pipa, no sale agua. Santiago, en el, en el claro sentido de lo que está haciendo Morena, PT, Partido Verde, ya poniéndose de acuerdo, bien que mal, con sus nombres, ¿qué va a pasar en el frente, en, la, en un calendario viéndolo? Claro. A ver. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo? ¿Cómo? A ver, entiendo, no, no entiendo más bien lo que está y lo que es un, es un requisito. El 5 de octubre los, pre, los partidos locales presentan ante el instituto los, ya hace la fecha. los métodos, el 5. Okay. Uh -huh. Presentan los métodos, cómo van a, a definir. Y eso va, va a ayudar y eso de una u otra manera también va a venir un poco en lo que yo te decía hace rato, en este, en este gran acuerdo también, que tiene que ver con el reconocimiento de que en una alianza todos, todos somos importantes y que en una alianza tenemos que jugar juntos y que en una alianza tenemos que entender no solamente los partidos, ¿eh? también lo quiero decir, también tenemos que voltear a ver, porque si hay un lugar donde hay sociedad civil organizada, es aquí. Si, si, hay, un, si hay colectivos eh, eh, de mujeres, es aquí. Si hay eh, madres buscadas, es aquí. Porque bueno, hay que decirlo. Vean, vean cómo creció el número de desaparecidos en la Ciudad de México uh -huh. en estos últimos años. Y no se dijo nada. Es un escándalo lo que hay de desaparecidos en la ciudad. Claro, yo, yo sostengo una cosa: esos desaparecidos son homicidios no reportados. Pero bueno, esa es otra discusión. Este es, es también hacer eso. ¿Y es, va a pedir licencia a usted? Ya Sandra pidió licencia. A ver, yo Robarcaba dijo que va a pedirla ahora. Sí, no a que... ver, yo, yo por supuesto que lo voy a hacer. Pues, a ver, bueno, lo tengo que hacer uh -huh. y, y creo en hacerlo. Ya tiene alguna fecha para eso. Precisamente eh, pasando esta fecha en la que podamos conocer uh -huh. el tema de, de los métodos y los procesos, yo tomaré la decisión de separarme. Porque aparte te voy a decir algo. Yo, yo cumplo eh, ahora el 1 de octubre cinco años al frente de un gobierno uh -huh. y yo les puedo decir y por eso también yo alzo la mano un poco lo que decías tú Carlos porque yo tengo resultados que presumir y porque muchos me dicen a lo mejor un poco con esta con esta inquietud que tiene Salvador de eh, uh -huh. no todas las ciudades Benito Juárez completamente estoy de acuerdo Salvador pero sí tenemos que hacer una cosa en la ciudad que los servicios públicos y que la calidad de vida se parezca un poquito más a la de la Benito Juárez en toda la Ciudad de México. Eso sí tenemos que hacer, por justicia. Y no les estorba el PRI. Si a nivel nacional los negativos del PRI eh, han generado críticas eh, en los, eh, entre la gente de tu partido. En la Ciudad de México, ¿qué, ¿qué le aporta el PRI al frente? A ver, el PRI es un partido en la Ciudad de México estable, un partido que hoy gobierna varias alcaldías, eh, un partido que también, al igual de que nosotros, ha sido oposición durante un buen tiempo. Uh -huh. Lo que pasa es que, ahora sí decimos, en la ciudad tenemos el mapa al revés. ¿No? Este el, el PRI dejó de ser gobierno en la ciudad en 1997. Y, y yo creo, aparte que ninguna, ninguna suma es menor, ¿eh? El PRI ha demostrado en las encuestas, en los procesos electorales, tener un porcentaje importante de, 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 de votación y el PRDE y lo que podamos fumar con el Frente, con la Marea Rosa y, por supuesto, con lo que hoy el PAN y digo el último proceso electoral... Eh, arriba de los 26 puntos porcentuales. Pa pareciera. Sí, sí. Perdón. Sí, adelante, adelante. Sí, nada, Es que comentabas que es importante integrar a la sociedad civil, ¿no? Y sin duda la Ciudad de México es vibrante, correcto. es politizada, es activa, eh, es progresista. Es correcto. ¿No? qué tan progresista eres siendo panista y si has estado en contacto con grupos, por ejemplo, feministas claro. a los que mencionaste hace un momento. A ver, de decirte algo con mucha creencia. Yo soy un pan de otra generación. Yo, yo crecí en el pan de la Ciudad de México cuando se discutían las sociedades de convivencia, uh -huh. cuando se discutieron los matrimonios. Yo, como diputado constituyente de la Ciudad te <laughs> como diputado <laughs> constituyente de la sí. Ciudad de México. Yo voté a favor del matrimonio igualitario. Mm. Yo creo en las libertades. Es más, eh, yo lo decía eh, ahora que fue lo de la pandemia, ¿no? Que todo el mundo ley seca. Yo dije, no, porque yo creo en las libertades. La ciudad es una ciudad eh, de avanzada. Por supuesto que ningún derecho ni hacia las mujeres, ni hacia, hacia la, la comunidad LGBT, ningún derecho para atrás, más allá de que sean eh, sancionados hoy por la Corte en términos de que no puede haber ninguna regresión, uh -huh. yo creo, porque yo crecí, yo soy un pan de otra generación, insisto. Uh -huh. eh, yo, yo, yo vengo, eh, como les decía, eh, en el tema de, de luego los debates, que yo vengo de la UNAM, de la Facultad de Derechos, yo sé perfectamente lo que es que un auditorio este te corran a patadas, ¿no? Eh, por, por a veces expresar una idea, esa, esa es la realidad de, de mi personaje, de un personaje que, insisto, un poco decía que o Carlos, oye, pero... Yo soy un clase mediero de esta ciudad que le tocó chambear en, en una botica allí en La Guerrero y que le tocó también ser pasante y que le tocó ir a... Lo, y, y, y lo digo con mucho... Me, me tocó y hoy soy producto de un esfuerzo en donde mis papás los dos chambeaban y nos tocó la del 94, esa cuando cambiaron las UDIs y perdimos sí, la... la El error de diciembre. Claro, no, no, estructura. no. Y nos tocó y, 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 y pues ni modo, así, así pasó y buscar beca. Y... Yo soy producto de un esfuerzo y de un esfuerzo de una familia que salió adelante como muchas de esta ciudad y en las que te digo, yo sí creo en que la manera en la que esta ciudad puede, puede emparejarse. Que uh -huh. Es combatir la desigualdad, en donde todos tengamos la, los mismos arranques. Me uh -huh. eh, pareciera que, que el gobierno de Morena, en, hablando en la Ciudad de México, porque por eso estás acá, no ha hecho bien su trabajo. Pero te quiero preguntar: esta narrativa y que les crearon, y te quiero. Sí, verdad sí, sí. Real, ¿Es verdad o no esta narrativa del cártel inmobiliario? ¿Qué pasó? Porque es una mancha que parece claro. que, 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 que sí, sí te va a afectar en algún momento, ¿no? Y que los ha perseguido estos últimos años. Correcto. ¿no? Hay personas detenidas. ¿Qué sucede con, con este asunto? A ver, yo, yo también quiero decirles aquí algo con, con mucha claridad y nos tardamos mucho en decir las cosas y en reaccionar sobre este tema, porque aparte hay que decirlo, este tema está plagado. De, de, de mentiras y de fabricaciones. Por una razón, déjenme decirles nada más. En la Ciudad de México, porque así está diseñada desde, desde la época de Andrés, uh -huh. las alcaldías tienen un tramito así de, 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 de... Es más, y aparte compartido con el gobierno. Déjenme nada más poner un ejemplo. ¿Por este bando inmobiliario? El bando y, y las reformas que después hicieron con el INEA. ¿De acción, sí. ¿De movimiento? Mira... Uso de suelo. En esta ciudad no se puede levantar medio ladrillo sin que el gobierno de la ciudad se entere. Uh -huh. ¿Por qué? Uso de suelo. ¿Quién lo da? El gobierno de la Ciudad de México. La verificación administrativa. O sea, oye, se están pasando. ¿Quién puede verificar por uso de suelo? Que es un poco lo que dicen en esta... El gobierno de la ciudad, porque el INVEA depende del gobierno de la ciudad. A las alcaldías, Marcelo le quita después del News Divine, uh -huh. le quita la facultad de verificación a las alcaldías. Tercero, si tú quieres quitar un árbol o decir, oye, aquí de una casa en donde vivían cinco familias, ahora va a venir 50 familias y hay que cambiar los tubos de agua, eso, esos dos trámites los presentas ante dos instancias de la Ciudad de México y los autoriza la SEDEMA. La Secretaría de Medio Ambiente y el sistema de aguas. Después, ante quién tú registras tu condominio, ante el registro público de la propiedad. Oye, Eugenia número 50 pasó de ser una casa de Eugenia número 50 con 101, 102, 103. Tú vas al registro, porque aparte hay pagados impuestos. Uh -huh. Eso nadie lo dice. Y todos los derechos de cual, le puedes preguntar, puedes traer aquí un desarrollador y lo, que te, y lo que te va a decir es lo mismo que te estoy diciendo. Porque todos los derechos los pagan ante el gobierno de la ciudad. Y un elemento adicional. Hay un documento al final que se llama Uso y Ocupación. Uh -huh. Y ahí participan las alcaldías. Nada más con una cosa: quien firma es un director responsable de obra, que la licencia de ese director responsable de obra se la da a Sedubi. ¿Por qué no hay ningún director responsable de obra involucrado? Yo, yo lo pregunto, porque claro que nos tardamos, y yo lo digo en, en este asunto, claro, uno tiene eh, maneras o, o visiones personales. Por eso, cuando a mí me empezaron a atacar, tú lo sabes, yo salí a defenderme, yo no me esperé un solo segundo a decir: esto es un montaje. Esto pero si ¿sí hay anomalías, Santiago. Si ¿Sí reconocen ustedes que hay anomalías en ciertos edificios que construyeron sí, sí. más allá. Claro. De esto implica que hay un cártel o una trama de funcionarios panistas y, y otras personas creados o sea. específicamente para pero dime crear esto. Ah, un funcionario de la ciudad. Un funcionario de la ciudad. Un funcionario de uh -huh. Uno solo. Usted no reconoce que hay un cártel. No, 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 no un por supuesto. Grupo... ¿Cártel? Uh -huh. El que le cobra piso y extorsión a los comerciantes de esta Ciudad de México. Cártel, el que trae a Tláhuac asoleado. Ese, más bien, hoy hay, y hay que decirlo, porque no toda, no toda la industria de la construcción es mala, ¿eh? Es decir, hay constructores decentes y hay gente como en todas las actividades que, 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 que no son decentes. Eso es ¿Qué es lo que hay? ¿Qué, qué fenómeno en fallar, la no, a ver, yo, yo por eso creo, y, y un poco haciéndote respuesta a eso. Claro que hubo, que hubo errores, por supuesto. Ahora, nada más hay un tema, ¿eh? Uh -huh. No han podido, no han llevado a juicio a nadie, ¿eh? Bueno, porque pues sí. Inicias ya aceptó colaborar. Sí, claro. La Ni Cesarides. Claro. ¿no? Sí. O sea, lo, lo, mi punto es: a, al final, ojalá todos ante un juez puedan probar lo que dicen uh -huh. y, y, y que sea así. Y es más, si alguien lo hizo, te lo quiero decir, que, que, que sea de esa manera, uh -huh. que lo juzguen, que pase lo que tenga que, que sea pasar. Un juez el que decide. Por su, Pero a ver yo no voy a meter las manos al fuego por nadie. Es más, yo te voy a decir qué hice y voy a hablar de mi administración. Uh -huh. El único alcalde, que el primer día de su gobierno anunció el cierre de la ventanilla única, fui yo. El primero de octubre. Y el único alcalde que puso folios en custodia del registro público de la propiedad porque había irregularidades, fui yo. Pero a ver, actuó mal tu antecesor, Cristian Bonruerich. A ver, yo creo y lo digo con mucha claridad, él tendrá que hacer eh, precisamente. Y probar que lo que le dijo el gobierno es una mentira, porque hay que decirlo, ninguna de las causas por las que está Cristian tiene que ver con un solo desarrollo inmobiliario. La causa legal por la que está Cristian es por un tema de unos contratos del área de administración de su, de su gobierno. Uh -huh. Nada más lo digo. Porque es muy fácil, ellos han creado una narrativa y nosotros nos tardamos y coincido. Y yo por eso, en donde me preguntan, lo digo. No, si hay un cártel inmobiliario, hablando como cartel, sí. me dice mi querido Carlos, está en el Palacio del Ayuntamiento. Y está en, está en la campaña de Claudia Sheinbaum. Porque no hay un uso de suelo que no haya salido sin su aprobación. Que por cierto, su secretario particular es hoy el secretario de Sedubi. Hasta en Time Square salió. ¿Cómo? Pues, claro. La, la pues ellos, no, controlan los ellos controlan los <laughs> espectaculares, ellos controlan los edificios, esa es la realidad. Oye, pero ante esa realidad, y si el proceso eh, te favorece al interior del frente, pues vas a estar muy entretenido, déjenme utilizar ese, ese término, explicando esto que nos estás explicando, más allá de proponiendo, de haciendo claro. un, una especie de campaña y de llegando esas personas que hoy no confían en el pan. Y eso seguramente va a ser la narrativa. Yo te voy a decir una cosa, Jaime. Yo digo, cuando me lo preguntan, eh, lo, lo respondo, pero yo no me voy a detener. A ver, yo te lo digo un poco lo que decía Elisa. Yo tengo a, a mi área legal. Llevando, haciendo ese tramo, ¿no? Mm. yo no me voy a distraer, yo no voy a estar, perdón, explicando en la campaña, yo estoy, yo voy a estar en la campaña diciéndole a la gente cómo vamos a resolver los problemas de esta ciudad, porque esta ciudad no necesita un superhéroe, esta ciudad necesita alguien que sepa y, y, que, y que diga los cómo vamos a resolver los problemas de la ciudad. No un superhéroe, como han dicho, que es García Jarpuch. No necesita, yo lo que digo esta ciudad no necesita un Batman, sino un comisionado Gordon. ¿no? <laughs> Oye, en algún momento, ella aparte, Benito Juárez, la alcaldía, la delegación en su momento, pues es la representación del ideal panista, de la clase media. El presidente considera que es una alcaldía aspiracionista. Y vivió ahí, ¿eh? Y la, y la, y vivió de claro, Liberto ¿eh? Frías, nada más. Padre. Ahora, sobre eso, en su momento, Germán Martínez, cuando era presidente del PAN, dijo: Vamos a Guanajuatizar México. Correcto. La pregunta que te quiero hacer es. Tú vas a la campaña. Punto de venta es vas a Benito a sí. la ciudad. No, Benito yo, yo lo que creo es que sí hay que mostrarle a la gente lo que porque a ver promesas va a haber todas, ¿eh? Uh -huh. Si pues lo digo. Sí, no bueno. Pero creo que hay manera de decirle a la gente cómo sí se pudieron hacer las cosas. Es que yo como decía mi abuelita, hechos son amores y no buenas razones. Hicimos un programa de seguridad. Blindar, ¿no? Blindar Benito Juárez. Dicen es que también le tienes que agradecer al gobierno. Yo agradezco la coordinación y yo nunca le negué a la jefe de gobierno ni nunca le regateé nada de trabajo, ¿eh? Hasta el último de su mandato, cuando eran juntas de chamba, yo iba. Aplaudirle presidenta a presidenta, eso no me presté y no lo voy a hacer, ¿no? Pero hicimos un modelo que, fíjate, en la ciudad hay mando único. Uh -huh. Y yo tomé una parte de lo que me, la ley me, me, me faculta y logré hacer una alcaldía en donde dos de cada diez se sienten inseguros, es decir ocho se sienten seguros y no voy a poner esta porque dicen es que es el triple veinticuatro está bien y calco, mi alcaldía vecina más o menos nos damos un tiro en población ocho inseguros dos seguros algo hicimos bien algo, porque Benito Juárez no estaba así en el 18. Yo fui candidato en el 18 y la gente me decía, yo tenía 19 robos a casa, habitación semanales, Víctor. Hicimos bien seguridad. Atendimos temas relacionados no solamente con espacios públicos, dignificamos escuelas públicas, deportivos públicos, hicimos un replanteamiento en el tema de salud. Bueno, tan es así que hoy en día en Benito Juárez... No solamente hay médico en tu casa, hay medicinas, hay estudios de laboratorio gratuitos, porque yo sí creo en eso. Yo sí creo que hay servicios que tiene que dar el gobierno de manera gratuita, de muchísima calidad. Creo en lo que hemos hecho en infraestructura, porque esta ciudad está cayendo. Ve el metro. Alcalde, ¿y tienes eh, medidos los puntos flacos de Harfush y de Clara? ¿Cuáles son las debilidades de, bueno, de Gatell, tus adversarios? Y agrega no vale sí, lo y de Gatel. Sí. No... Con esos tres. Yo te, yo te digo. A, a, quien, a quien pongan, uh -huh. nosotros estamos listos. Nosotros, como ahora sí, como digo, hemos hecho la tarea, mi querido Pero ¿Pero alguno te gusta más para competir? Fíjate que. ¿Con quién te gustaría? La verdad. Ay sí, yo, yo he tratado de, de, de ser muy claro, porque cuando empiezas como a cantarte, por uno, luego la vida y el karma te cambia y, y te sale el otro. No, a ver, yo, yo estoy muy concentrado en que esto, más allá de los personajes, es una elección de, es una elección de en, qué, de en qué lado quieres pisar de la ciudad. Y no me refiero al oriente poniente. Después de 26 años, ¿quién de estos personajes puede defender lo que han hecho en salud? Lo que le hicieron al transporte público de esta ciudad, al que mueve 5 millones de personas, ¿eh? ¿qué hicieron con la seguridad? ¿Por qué sigue siendo el tema número uno de la gente, la preocupación de la gente? ¿Por qué el tema económico hoy es un tema. Perdón, dime tú, Salvador, ¿qué proyecto hoy hay económico en la ciudad que digas va a levantar la ciudad? Dime qué inversión como la de Tesla en Nuevo León, por ejemplo. Dime hoy quién está pensando en invertir en la ciudad. Es una tragedia. Bueno, la ciudad ha perdido competitividad en términos de turismo. Se robaron el fondo de, 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 de promoción turística, se lo robaron. Te lo puede decir cualquier, cualquiera de los, de los integrantes de la Cámara de Servicio y Turismo. Ah, con el pretexto de la pandemia. Que, no es cierto, hombre. Fue a la campaña. Cuando esta ciudad tiene una vocación turística, es, debe ser uno de los destinos favoritos, que no es de sol y playa, en todo el país. Ahí tendría que estar el, el gobierno participando en estas convenciones para atraer no solamente inversionistas, sino turistas. Y eso le ha fallado. Y eso implica que la gente hoy tenga menos posibilidades en la Ciudad de México. Oye, Santiago, nos fuimos un paso adelante. ¿Confías en tus compañeros en la interna? Kenia, Lía, Sandra, Adrián, no sé quién más, por ahí me ha de faltar uno. ¿Confías en que va a ser quien gane, se va, le van a levantar la mano y quien pierda o quien no salga favorecido van a arroparse? A ver, yo confío no solamente en, en los compañeros, en los personajes, en, en quienes tienen una aspiración legítima. Yo también confío en todos estos actores que a veces no vemos que están comprometidos con el proyecto opositor de esta ciudad porque son ellos los que también hoy tienen a la oposición en la ciudad. Insisto, podemos variar en cifras o podemos debatirlas, pero hay una realidad. Si una elección va a ser competida es esta. Porque yo no creo en esta soberbia y perdón, yo sé que ustedes han escuchado mucho, el que sea gana o ganamos con... No, no, no. Porque eso dice Morena. Uh -huh. ¿Mm? Ahí está el 21, ¿eh? Y allá están los fantasmas. Si tú me dijeras, oye, es que después del 21 el metro funciona y la salud es como la de Dinamarca. Uh -huh. Perdón. Pero después del 21 sí se, se organizaron ¿eh? y tienen ya sus voluntarios. La organización, claro. Tienen... Aprendieron, ¿no? Aprendieron, ¿no? aprendieron sí, entendieron sí. y ahora es tienen la experiencia una de por qué no, perdieron. Nunca ¿eh? lo han dejado sí. de hacer. Uh -huh. Es decir, pero también nosotros, Carlos, aprendimos. Uh -huh. Y también nosotros nos estamos organizando. Pero en ese sentido, ¿aprendieron para, para, te, para estar unidos? en el proceso, a porque ver, el proceso lo, lo va a dejar a algunos inquietos y a algunos mira, no lo, conformes. Los procesos de nosotros y los de ellos, ¿eh? uh -huh. es decir, es, es algo natural. Yo creo que sería eh, muy difícil decir, ah, no, bueno, si son pleitos de los de Morena, se perdonan, si son pleitos de los del frente, no, esto es un desastre, no. A ver, vemos el, pro, el proceso presidencial de Morena, hay, hay dolidos, ¿dónde uh -huh. está Dan? ¿Dónde está Monreal? ¿Dónde está Marcelo? Uh -huh. También aquí un cuestionamiento salvador, oye, no veo a Beatriz. Me parece que, que, que creo que habrá el momento y estoy seguro que habrá la generosidad, ¿no? Pero también en el proceso de Morena en la ciudad habrá, habrá caídos. Uh -huh. Yo, como digo, hay que tener prendida la ambulancia. Uh -huh. Y también seguramente, porque son procesos naturales, habrá gente que acabe, pero, pero eh, ningún personaje está más allá del proyecto, ¿eh? ni que el Frente. ¿no? Justo, ya para terminar, ¿qué le dirías a la Cámara, a tus compañeros, a Sandra, a Rubalcaba, a Kenia a Lía? Que este, este es el proyecto más importante o de los más importantes de la oposición en el país, que todos somos necesarios y que aquí cabemos todos y que necesitamos darle a la gente que es lo más importante, el mejor gobierno de la que ha tenido la Ciudad de México en su historia. Muchísimas gracias, gracias. Santiago. Muchas gracias. gracias a todos. Nos gracias. vemos en el próximo Café Milenio.